Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo del nuevo y maravilloso Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, vamos a terminar con el líder ateniense. Vamos a ir con a la caza del lobo. Y vamos a ver qué retos nos plantea ahora el juego. Así que, let's go. Vamos a buscar ya al señor. Al señor este que tenemos que hacerle. Tenemos que matarlo, básicamente. Megáride, ciudad de cerdos. Aquí para comprar. Vamos a comprar una. Hola. Vamos a ver si. Bueno, vamos a ver si podemos también vender algo. No vamos a vender maza. Y vamos a intentar comprar algo. No, no queremos de aquí, sí. Vale. $2.500. Vamos a comprar materiales. Todo. Vale, que lo vamos a necesitar ahora para. Vamos a. A mejorar. Primero tenemos que equiparlo. Que tengas buen día. Y cuando lo equipemos. Vale, perfecto. Ah, da igual, venga. Y aquí también, que suba. A ver, ojo. Tenemos los mejores precios. Vamos a grabar. La de alien crítico, más 6 de protección, más daño de daño. Buena, chato, tío, ¿qué tal va la tarde, bro? ¿Cómo va la cosa, loco? Y el curro y tal. Vale, primer grabado, nos darán un. Ahora, un perfecto. Vale, perfecto. Vamos a grabar este también que parece especial. Más daño de veneno. Todo bien el curro, tío. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale, loco? Bueno, vamos a poner daño de fuego. Y vamos a ir ya por. Avísame si necesitas algo más. ¿Qué pasa ahí? ¿Se están peleando? ¿Cómo? ¿Quién está peleando y con quién? Estoy perdiendo. ¿Es ese tío? Sí, ¿ves? Ahora acaba de. ¡Ya!
Venga, anda, que te voy a poner un flechazo en los dientes. Está quieto, anda. Se mueve. Pues nada, si hace falta, voy para allá. Te pego una patada espartana. Vale, confirmamos muerte. Ya parece que nos ha visto. Ahora que ha muerto el líder ateniense, debería volver con Stentor. Vale, pues vamos a ir con Stentor. Vale, vamos a hablar con él. ...2700 de experiencia, no suba a nivel 10... Uf. Vamos a ver, nueva misión, último empujón. Tras el poder ateniense, Alexis se unió al espartano, vale, informar al Stentor. Vale, vamos a informarlo. Vamos a llevar al caballo. ¡Hija! Ven aquí, caballo. Vámonos. No todos, ¿eh? Algunos movimientos iban regular. Todos no, pero bueno. El juego como tal está muy, muy bien. Está muy bien. Salvo dos o tres cosillas que hay que pulir, lo demás está perfecto, tío. A mí me gusta la mezcla que han hecho entre Destiny y... Destiny, Bloodborne, Dark Souls... Han hecho una mezcla bastante potente, la verdad. Y está muy chulo. Venga, vamos a hablar con Stentor, perdón. Quédate en medio, hombre. Juraría que era ese, pero no, así que... Vamos a hablar con este. Vale. Aquí está, ¿no? Sí, seguro que salen. Las ofertas de Navidad de las torres seguro que salen de tirón. O en Ubisoft. Salen del tirón. Mis comandantes parecen contentos, mercenario. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megaride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Me alegro de luchar a tu lado. Sí. Te has ganado el puesto. Vamos a hablar con nuestro padre, ¿no? Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Muy bien, mira. Estoy listo. Sígueme. ¿Estamos listos? Debemos estar preparados para el combate. Háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta contra el... No, no. ¿Cómo es como padre? ¿Como hombre? Es admirable. Fuerte, se preocupa a su modo, pero a veces... ¿Sí? A ver, señor Stentor, ¿dónde me vas a llevar? A veces tiene la mirada perdida. No con tristeza. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin temor. Tío... Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto antes. Vale, ahí estamos, ¿no? Está que sigiloso, ¿sabes? ¡Ey, hey, conejo malo, bro, tío! Buenas tardes. Aquí estamos liados con... Vale. Puede que de poco...
para participar en una conquista, tanto Atenas como Esparta otorgan equipo épico como recompensa de conquista, defender una nación, otorga menos recompensa, atacar una nación, más difícil, otorga más recompensa. Vale, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va la tarde? Estamos aquí liados con Assassin's Creed, ¿cómo no? Y vamos listo a competir. Listo para luchar. Avisarme, ¿vale? Están de obra debajo. Avisarme si se escucha algún porrazo o algo, ¿vale? Ahora mismo parece que no, que el micro no se escucha mucho, pero avisarme. No, tío, no tengo el placer de ejercer como maestro. No puedo, tío. Me llamaban de vez en cuando para hacer sustituciones, pero no tengo el placer. No sabemos qué vamos a hacer. Lo mismo intentamos abrir una guardia el año que viene. Muchas gracias, tío. Loco, pero ayúdame, ¿no? Mata al capitán enemigo. Vale, vamos a ir directamente al capitán. Vale, capitán enemigo, listo. ¿Otro capitán? Ya lo he matado, tío. Vale, pues vamos para allá. Sí, tío, me lo he cortado esta mañana, que ya tenía una greña que flipa, ¿sabes? Y ahora, tío. Y las barbas es lo que no me gusta, tío. Me veo como un niño ahora de 3 años. Sí, mis compañeros, vamos, estoy notando una ayuda que me estoy quedando asombrado, ¿sabes? No, están haciendo ellos todo solo, tío. Encima no se quitan, ¿sabes? Estoy aquí peleando. Quitaros por lo menos, si no me vais a ayudar, quitaros, ¿sabes? No ayudan nada, no ayudan nada, tío. Madre mía. Y hay otro capitán, vamos a matarlo. Madre. ¿Qué va? Estamos haciendo daño, pero no estamos haciendo nada, como aquel que dice. Vamos sobra de nivel, parece que vamos sobra de nivel. Se ha quedado todo muy callado, valemos victoria. Esparta ha derrotado a Atenas. La región de Megárides estará ahora del lado de Esparta. Hitos de conquista, soldados eliminados 18, capitanes eliminados 5. Muy bien, como ese, la guerra se termina en 3 días. Te vas a cargar a todo el ejército enemigo, tú salido. Al ejército enemigo y casi me cargo hasta el mío, tío. Porque como me tengan que echar una mano, loco, no te digo nada, tío. Conejo, ¿y tú ejerces o qué, tío? Tú sí ejerces, ¿no? ¿O no? ¿O estás trabajando en otras cosillas?
El lobo solicita la presencia del mercenario. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver al mercenario a solas. ¿Su padre? ¿Cómo? Es su He padre. Dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. Es su padre, fiera. La orden fue esa, señor. Muy bien. Coño, bueno, con menos de una piedra, tío. Parece que tengo otras cosas que hacer. Menos de una piedra, loco. Yo ahora mismo ni ejerzo de administrativo, ni de maestro, ni de nada, tío. Estoy en paro aquí como un campeón. Pero bueno. Hombre, ya te digo. ¡Buah! Eso está estupendo, tío. Eso está estupendo. ¿Enfrentas a Nicolás? ¿Hola? No entiendo. Es el final. Buah, pues entonces... ¿Qué más podría decir? Entonces de puta madre, tío. Vamos a... En la administración, ¿no? Ah, pues de puta madre, tío. Al final hay que seguir haciendo cosas siempre, ¿eh? Todo lo que sea formación, bueno, tío. No hay que quedarse nunca parado, que si no nos comen con patatas, loco. A mí me gusta estar siempre formándome, ¿eh? Lo ideal es siempre estar formándote, tío, porque si no, ya que por lo menos está uno en paro, por lo menos se va formando, tío. Bueno, sí. Vendrán tiempos mejores, guerrero. Espero que sí, tío. Espero que sí. Si no... Ah, bueno, hemos subido de nivel. Tenemos a lo mejor dos. Uno solo, ¿no? No sabemos. A ver cómo escapa la cosa, tío. Vale, podemos mejorar... Vamos a mejorar veneno, ¿por qué no? Vamos a ver a este hombre, a ver qué nos cuenta. No creo que tengamos que pelear con él, ¿no? ¡Asesino! ¡Lo han matado! ¡Alexio! Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. 33 hago el 26 de este mes. Jaire. 33, padre. Tío. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer, como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegía a mi hermana porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Cassandra debía morir. Su palabra es la ley. ¡Lo sabes! Ya no puedes esconderte tras el deber. ¡Basta! Ya, tío, pero... El pasado es indudable, Alexios. Viviré y moriré espartano. La recompensa por la cabeza del lobo es muy generosa. ¿Por eso estás aquí? Vamos a matarlo, tío. Vamos a matarlo por dejarnos caer. El deber no te librará de los fantasmas de tu pasado. Ahora vas a responderme. Voy a contemplar cómo se extingue la luz de tus ojos, porque vas a morir a mis manos. Os amaba. Mentira. A tu hermana y a ti.
pero nunca fuisteis míos. ¿Cómo? ¡Qué bueno, joder! Quizás deberías preguntárselo a tu madre. Me acabo de quedar loquísimo. Alexios. Alexios. Buenas tardes, tío. Buenas tardes. Hay serpientes entre la hierba. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde, loco? ¿Cómo va tu historia con el señor Assassin's Creed? Y, tío, estoy la flor de la vida, sí, pero... pero ya está bien, ¿no? Después de 33 años casi, haber cotizado dos años y medio, es muy, muy poco, tío. Muy poco para el futuro que nos alberga a toda la sociedad y a todo el país español, tío. Nivel 24, what the fuck? Madre mía, loco. Yo es que no he tenido tanto tiempo, ¿eh? Yo voy nivel 10, patético a tu lado. Me coges y me destrozas. ¿Qué significa todo esto? Uf, sí, señor. ¡Por todos los dioses! ¿Qué has hecho? Vine aquí a vengarme del hombre que trató de asesinarme. Precisamente lo que he hecho. ¡Traidor! ¡Bumba! ¡Adiós! Los espartanos van a querer mi cabeza. Tengo que salir de aquí. ¡Bumba! ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Buenísimo! Vamos a llamar al caballo. Madre mía, vaya. Vaya patada, loco. ¡What the fuck! ¡No! Vale, me vale. Me vale. Vámonos. El aire tiene un aroma primaveral. Me recuerda a Esparta. Hay que darse prisa que nos revientan, ¿eh? Que nos van a tener en busca y captura seguro. Ya lo buscaremos, ya miraremos por ahí. ¿Qué ha pasado? Que no me ve. Venga. Yo las habilidades las voy un poco adaptando a lo que tengo, la verdad, no. A lo que. A mis características de juego, básicamente, es lo que estoy haciendo, tío. Y tengo pocas, la verdad, que me gustaría rellenar. Me gustaría rellenar de manera completa el árbol de habilidades, la verdad. Porque hay habilidades muy, muy chulas, tío. Muy buenas. Nos vamos a tener que ir ya. Vamos a ver las esto que tenemos. Y... vale, vamos a hablar con el colega. No, tío, no he pensado cambiarme de comunidad autónoma por ahora, porque tengo familia mala, tengo problemas domésticos y tal. Y estamos haciendo unas gestiones y demás, y no, ahora mismo ni quiero ni puedo permitírmelo, tío. ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Yo también tengo unas habilidades bastante potentes, tío. Dentro de lo que yo juego, de mi estilo de juego. Nicolaos me crió. Pero no era mi padre. Era mi padre. Aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Está fatal. Está fatal para un puesto público en la Andalucía, tío. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabás. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre. Está viva, Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin. Alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? Habrá que buscar a mamá, ¿no? Iremos a Fócida. El Fëanor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Alexios. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas,
Es el oráculo de Delfos. Vamos a ver, el oráculo es un peligro. El vaticinio del oráculo destruyó a la Nunca andaré solo, sí, tío. La sabiduría de la Pitia Parece procede Marco del propio Apolo. En esa frase. Vamos a buscar a mamá. Claro, sí, vamos a buscar Aquellos a mamá. Que deciden ignorar, totalmente, tío. Están jugando con fuego. Si la hubiésemos ignorado en su momento, mi hermana seguiría viva. Y nuestra madre a salvo en mi hogar. Claro, el oráculo sí. Es el que ha liado todo. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaus es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. ¿Ah? Alexios, con tantas emociones casi se me olvida. En tu hogar han sucedido cosas terribles. ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie. Me refiero a Cefalonia. Una enfermedad se propaga por toda la isla. Dicen que comenzó en Causos y que no tiene cura. Ya han muerto muchos. ¡Malaga! El sacerdote tenía razón. Podemos regresar a Cefalonia cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Bueno, tendremos el viaje rápido. Lo tendré en mente. Vámonos. Vamos a avanzar un poquito más en la historia. El Penor nos debe muchas explicaciones. A ver, crédito de Helios. Han añadido 200 créditos de Helios a tu cuenta para gastarlo. Pulsa en el menú, accederás a la tienda y podrás comprar recompensa única. ¡A vuestros puestos! Vamos a ver. Para salvar a la familia enferma. Sí. Vamos a intentar volar. Saldo de crédito. ¿Esto qué es? 1500. Madre mía. Madre mía. Ni de broma. Misiones. Tenemos dos. Habla con el oráculo. O vuelve a reunirte con el Sprentor. No sé cuál hacer de las dos, la verdad. Historia heroica, mundo y personajes. Pues no sé cuál de las dos, la verdad, ¿eh? Oráculo de la profecía. Destruir a la familia Alessio. Habla con el oráculo. Vamos a hablar primero con el oráculo. Venga, sí, total. Y el oráculo. Bueno. Sí, cualquiera de las dos. Me he imaginado que sería indiferente, la verdad. No, gráficamente está muy bien, Gráficamente está muy bien. Ahora nos encontraremos por ahí algún parquito para pelear, ¿no? Me voy a comer de los barcos, ¿no? ¡Más rápido! La patada espartana mortal. Coño, ¿has visto la patada que le acabo de pegar al pavo ahora mismo? Que lo he matado al instante. Lo he tirado y lo he matado. Mira, a tu casa. Sí. La verdad que es muy bueno eso, tío. ¡Vamos a pelear! No, no tenemos ganas, tío, ahora no. ¡Vamos a toda velocidad! ¡Más velocidad!
pelear como tal, ¿eh? Y después volvemos. Vamos a ver el mapa porque no sé dónde nos estamos yendo. Vale, es ahí. Pero me puedo meter entonces ya en cualquier sitio, ¿no? Me puedo meter, por ejemplo, ahí dentro, ¿no? Si nos dejan embarcar, lo mismo no nos dejan ni embarcar. Sí, eso sí me he dado cuenta, tío, que cada continente tiene su nivel. Y la cuestión es, tiene su zona para embarcar también, porque a ver. Embarcamos porque queremos embarcar, pero no nos dejan embarcar. No sé por qué. Vamos primero. Vamos. A todo trapo. Bueno, a ver si más adelante si nos deja. Esperemos que sí. Ya, ese es el problema, a ver dónde está el embarcadero. ¡Adelante! ¡A aguas abiertas! ¡Más rápido! ¡Vamos lo más rápido posible! ¡En marcha! ¡Vamos lo más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! El problema es dónde... ¡Aguas abiertas! ¿Dónde están los embarcaderos, sabes? Que... vamos a estar luego a dar vueltas, ¿verdad? ¡Vamos! Tengo que soltar el timón y va automáticamente. No, hombre. Ahí será, ¿no? Por aquí tiene que ser, ¿no? Ahí está, vale. Ahí lo veo. Es ahí, es ahí. Ahora sí. Sí. Vamos a atracar. A ver qué hay, qué nos encontramos por aquí. Recuerdo que Mater me habló de Cirra y de las guerras. Voy a cogerla todas, aunque... ¿Esto qué es? ¿Nos dará una misión o vendrá algo? Sí, la verdad que son súper pesadas. Son súper pesadas las cabezas que tengo ahí debajo. Son muy, muy pesadas. Pero es que todavía no he visto a nadie a quien pagar, así que bueno, ya pagaré. Conservador de antigüedades míticas y extraordinarias. Tengo todo lo que podrías desear y mucho más. Por dinero, claro.
vamos a decir, interesante. Nunca he conocido a un mercader tan orgulloso de su género. Debe de ser impresionante. Así para lo miro. Es el mejor de toda la Hélade, te lo prometo. Si no, que Zeus me fulmine. Por el precio adecuado, no me importa separarme de unos cuantos dracmas. Los dracmas no me interesan. El oricalco es la única divisa que acepto. No sé qué es eso. Pocos lo saben, por suerte. Es un metal precioso, de una era anterior a la nuestra. Tipo, propiedades que tipo Destiny, como cuando tienes que ir al oscuro a comprarle las armas. Muy bien. Las armas especiales, digamos, que salen cada fin de semana. Vale, vamos a ver qué. A ver qué tiene. Efectivamente, es igual. Sí. Es igual que eso, ¿eh? Efectivamente. Bueno, vamos a hablar con el que hay ahí, una exclamación. Y vamos a hablar con el oráculo. No tiene que tener mucho más nivel, ¿eh? ¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo, para empezar. Con el mar, para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar un mercenario. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Ah, al menos eres ingenioso. Ha sido un buen golpe, eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del Diente de Tiburón. ¿El Diente de Tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. No veas, malota, ¿eh? Cálmate. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. No es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día, y no aparecen por ninguna parte. Ya lo hemos visto. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera, ¿no te parece? Lo hemos visto antes. Lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos se encallaron por estos bajíos y decidimos ayudarlos, más o menos. Ah, ¿tu chica? Sí, la mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué, y te pagaré. La hemos visto antes, ¿eh? El barco que al final nos fuimos. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. Pero bueno, vamos a dejarla ahí como secundaria. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Pero vamos para adelante. Ahora vamos a ir a tiro hecho a ir descubriendo cositas. Vamos a ir también a... al águila ese, ¿vale? Que necesitamos abrir zonas para poder movernos rápido. Vamos a sincronizar. Me molaba antes la sincronización anterior, ¿eh? La sincronización como subirte a tal sitio y hacer el salto de fe, pero bueno. No está mal tampoco, no vamos a quejarnos por todo, la verdad. Pero a mí es que el salto de fe me encantaba. Por ahí que hay una exclamación. Hay una exclamación ahí, no sabemos qué pasa ahí. No tenemos ni idea de qué pasa ahí, ¿eh? Ah, mis tíos. ¿Qué tal en Megalde?
El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear, Alexios? Pero será un tipo de habilidad, ¿no? Gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Y cómo supiste que Nicolaos era mi padrastro? Me encanta el teatro. Todas las artes, en realidad. Un general que arroja a su vástago de un barranco por orden del oráculo. Una tragedia memorable. ¡Mi vida no es un entretenimiento! Por supuesto que no. Es arte. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, Mistios, ¿averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Lo miraré ahora. Comentó que mi madre sigue con vida. Por poco tiempo, me temo. ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza, por supuesto. ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por una bolsa de monedas. Daba por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo. Malaca. ¿Crees que puedes matarlo, conmigo? ¡Ojo! ¡Te cortaré la lengua! ¡Qué gran lástima! ¡Ah, no puedo quitarle los escudos! No me deja quitarle los escudos. Me cago en la mar. Bueno, vamos a reventarlo, ¿vale? Se ha escapado como una rata. Debería investigar su casa. Vale. Vamos a investigar su casa. Una carta para el pen. Oh, Febe, le has traído directo a mí. El Penor busca a una mujer. Busca una mujer que anda buscando. Ahora bajo su empalagoso influjo. Claro, vamos a ver si busca a nuestra madre. Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y a Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. Quiere que la guerra perdure claro, eternamente. He conocido a gente traicionera, pero ninguno hace sombra a El Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. Vale, el destino del lobo. Nivel 11, perfecto. Muy bien, vamos a ir buscando cositas. Vamos a probar ahora eso del salto de fe. Vamos a ver el inventario.
Vale, 10. Nueve. Vale, perfecto. No tenemos nada más. Vámonos a probar con el oráculo aquí. ¿Hubiera un caballo? Vamos a probarlo. Y hay una habilidad. Vale, no sé cuál. Sí, sí, lo cogí, lo tengo por ahí, lo vendí ya. Lo he vendido ya. Sí, sí. Un ataque único que desata la potencia de lanza de la unidad y inflige la potencia de la silla. Signato del letal. Venga, esto mismo. Hemos vendido ya al equipo de Twitch. Es mejor que no me vean. Ya vendremos aquí atrás. Ah, es verdad, tienes razón. Después me subo los escudos, porque si no, no vamos a poder quitarle a eso. Tiene razón, hay toda la razón para usted, señor. Ahí hay otra. Ahí hay otro. Que vamos a verlo ahora. Vamos a ver. No me deja hacer el salto de fe, ¿eh? No me deja, ¿eh? No. No me deja hacer el salto de fe, ¿eh? No sé a dónde ir primero, la verdad. Voy a ir primero aquí a hablar con el oráculo. Ah, puede ser, es verdad. Tengo cambiada los controles. Tengo la alternativa, puede ser por eso. A ver, vamos a ver. Ya investigaré a ver cómo es el salto de fe. Santuario, no hay nadie malo, parece. Espero que este oráculo dé mejores noticias que el de Esparta. Vale, vamos primero a saltar, ¿vale? A sincronizar. un poquito falso, la verdad. El santuario de Delfo. ¿Puedo ayudarte en algún asunto? He quedado con un soldado y debería haber llegado hace horas. Íbamos a huir de la guerra. Puede que aún aparezca. Luego podréis empezar una nueva vida. Sé que es una estupidez. Nunca pensé que me enamoraría de un cliente. Lo que me preocupa es que los otros soldados descubran sus planes de desertar. Si lo hacen, lo matarán. Y te gustaría que lo protegieras. Sí, que nadie se atreva a tocarlo.
Voy a ayudarte. Muy bien, lo haré. Dame dinerito y te ayudo. Me está resultando de mucha ayuda. Volveré cuando haya acabado. Vamos primero para arriba, ¿vale? A sincronizar. Ahora ahí hay alguien que tiene una misión. Voy a probar lo de vale. Bueno, es que aquí sí se podía hacer porque estaba debajo eso. Bueno, lo iré probando en varios sitios lo del salto de F. Dios, vaya, eres una alegría para mis ancianos ojos. Joven, enérgico. Quizá debería pagarte por tu cuerpo y no por tu ayuda. Todo mejora con la edad, ¿verdad? Incluso tú. El oráculo me dijo que si quería tener una vida larga y feliz, debía conservarme joven de espíritu. Pero debo bajar de la parra. Necesito tu ayuda más que tu magnífico cuerpo. Me alegro de oírlo. A mi marido le está costando un poco saciarme. Que tiene marido y todo, ¿sabe? De placer. ¿Y a quién no le costaría? Oh, tengo amantes, pero él es mi alma gemela. Cuando estamos juntos es indescriptible. Pues no lo describas. De jóvenes corríamos por el bosque a la luz de la luna. Nos arrancábamos la ropa y nos dábamos placer hasta el amanecer. Nuestros aullidos de éxtasis resonaban por los valles. ¡Au! Deciste para la marcha. Espero que a tu edad me siga yendo. ¡Cuánto fuck! Ahora, cuando me va más que nunca. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me han hablado de un poderoso elixir que si se consume da el vigor y la resistencia del mismísimo Eros. Si reúnes los ingredientes, podría hacer uno para mi marido. Muy bien, buscaré los ingredientes, pero solo si me prometes que no hablarás más de tus correrías nocturnas. Tengo algunos dracmas, y Corago tiene más. Si me traes un escroto de oso y una lengua de ciervo, podría hacer el elixir. Oh, ¿solo necesitas eso? Tranquilo, te recompensaré bien. Y seguro que Corago también estará agradecido. ¿Dónde encuentro un oso por aquí? Dicen que hay una cueva cerca del santuario y que un gran oso se ha instalado allí. Pronto volveré con los ingredientes. Vale, vamos a dejarnos de rollo. La edad es solo un número, eso siempre lo he dicho yo. Vamos a hablar con el oráculo, a ver qué nos cuenta. Alexios, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el pelo? Un número que pesa. Luego tú lo has dicho. Cuento en privado. ¿Quién es este? Un oráculo. Sin más. Acaba de ver al oráculo. Ah. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien. ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad. Es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Te agradecería que fueses un poco más discreto. Es que parecía que le interesaban las leyendas, como a ti. Creía que os llevaríais. ¿Nos van a robar? ¿Cómo? Que te corto el brazo, loco. Otro movimiento y tendrás la lanza en el cuello. Dime tu nombre. También le dije que podrías ponerte a la defensiva. Hombre, claro, ¿me vas a robar, loco?
Soy Heródoto, un contador de historias, o eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. ¿Really? Dice que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra. Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina, gente rechazada. No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia. ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra. Ella dijo: la primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte. ¡Cuánta sabiduría! No entiendo nada. Pero por eso ella está ahí dentro, y nosotros aquí fuera. Reconozco una amenaza al oírla. Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia. Tengo que hacer preguntas a la Pitia. ¡Pero qué cola! Seré un anciano para cuando llegue a ella. Es una broma. Pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabás. ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? Ahí hay otra exclamación. Vamos primero a... Vamos a ir cogiendo... No entiendo lo de las hojas y el bosque. Yo tampoco, tío. Tampoco entiendo yo a qué se refiere con el tema de las hojas y el bosque. Ahora después lo mismo entenderemos algo. Y tú te haces viejo, Focio, aliento de perro. La última vez que te vi, te quemé el barco. El barco y la barba. Por suerte, ya estoy medio retirado estos días. ¿Cobran mejor los mercenarios aquí que en Cefalonia? Pues claro que sí. Mejor que con Marcos, eso seguro. Cualquiera paga mejor que él. Tienes suerte de que aceptara sus contratos. Es que aprendo rápido. Es un maldito estafador. Ahora solo acepto super, cosas fáciles. Son super colegas en plan, sí, te quemé la barba y te quemé el barco. ¿Cómo estás, perro? El trabajo de mercenario no se abandona. Nunca te lo quitas de encima. Sí, fue muy top. Somos colegas. Te quemé el barco, ¿te acuerdas, perro? Dame un abrazo. Y vuelven por duplicado. Que como te pongas tonto, te meto fuego por los pies. Un par de sacerdotes saquearon estas arcas. Se han llevado unos zafiros, un regalo de un rey tracio. Los cabrones. A tu superior no le va a gustar esto. No, pero a ti sí. Dales un escarmiento a los ladrones. Encuéntralos con los zafiros y te pagaré mucho más de lo que te pagaban en Cefalonia. Muy bien, te voy a ayudar, pero... ¿Pero qué? Ya sabes que mi ayuda no sale barata, Focio. ¡Ja! Siempre ha sido fiable. Mortal y ávido de dracmas. Pero fiable. No tardaré mucho en dar con ellos. Este es un chaval. Vale. Vamos a hablar con... He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegido? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? De tirón. Vale. Es muy persuadida.
Penetra en la luz de Apolo, la luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. Uf. Divina pregunta. Vamos a ver, ¿quién es mi padre? Estoy buscando a mi padre. A mi padre natural. ¿Quién es? ¿Eres tú? El de mis visiones. El niño de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En Causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niño de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! ¡No has respondido a mi pregunta! La Pitia no hablará más este día. ¡No me pienso ir de aquí sin respuestas! Joder, pues anda que nos ha dicho bastante, ¿sabes? Illuminates, confirme. ¿Todavía por aquí, Heródoto? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Hombre, pues no me ha dicho nada, la verdad. ¿Quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeño en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Voy a contárselo, a ver si me cuenta algo. Sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? Ah, no va a ayudar. He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella. Cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Encontraré la casa de la Pitia. Bueno, vamos a buscarla entonces. Recuerda, Alexios, de poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. Se refiere a que vayamos con... con sigilo. Vale, la verdad saldrá la luz. Tenemos nueva... A ver, ¿dónde vamos? A ver, ¿qué hacemos? No sé si buscar al Pentor, este, ¿eh? Al Penor o a... No sé cuál de las dos buscar, la verdad. Pues nada, tío. Quien quiera Hello Kitty Online, Hello Kitty Online. Aquí se puede hacer de todo. Será por probar. Aquí estamos abiertos a lo que queráis vosotros. Al final el canal es vuestro. El canal es vuestro, tío. Si queréis jugar a Hello Kitty, jugamos a Hello Kitty. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo has llegado a...?
¿Cómo has llegado aquí, tío? Cuéntanos un poquito para saber de ti o... ¿Venía buscando Assassin's Creed? En la tumba, vamos directamente a la tumba. Esto no va a ser, ¿vale? Y vamos a probar si hubiera algo por aquí interesante. Podemos robar cositas. Vale, por aquí nada. Vamos recto. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Pues no, nada interesante. Nos vamos de aquí entonces. Lo mismo, hay algún combo para entrar en algún sitio, pero por ahora parece que no. Cuéntame, pero no me hagas mucho spoiler, mamón. Vamos a llamar al caballo y iremos más rápido. ¡Cabalga, Fobos! ¡Ajá! Vaya, me lo imaginaba, pero... Pero vale. Vale. Perfecto, pues ya después... Ya entraré por ahí... A ver... ¡Venga! Vale, ahí. Ahí hay otra... Voy primero para ese punto. Sí. Vamos. Sí. Muchas gracias, tío. Voy a ir primero a... A desvelar esa zona. Vale, que toda la zona que podamos abrir, buenas son luego para desplazarnos de manera rápida. Vamos a sincronizar esa. Vale, aquí hay alguien. Venga, dragmas. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no quiero dragmas. No deberías quiero... estar aquí. Experiencia. ¿Sí? O te vas o me dices lo que quieres. ¿Quién eres? No pretendo faltarte. Pues contesta a mis preguntas. ¿Quién eres? Para algunos soy el portador del águila. Los amigos me llaman Alexios. Soy Daphne, líder de las hijas de Artemisa. Y puede que tú seas justo a quien he estado buscando. ¿Y a quién estás buscando? A alguien. Sí, mi nombre es el mismo que el de aquí. Que abarque este mundo y el de los dioses. Que acepte mi desafío. Dicho de esa manera, ¿cómo no voy a aceptar? No muy lejos de aquí hay un jabalí. Mátalo y luego tráeme su piel. ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera. Veamos si estás a la altura de mi desafío. Mátalo y tráeme su piel. Te estaré esperando con tu recompensa. Vale. Nos da igual, en principio vamos a ver el mapa. A ver,
Vale, está por aquí en algún lugar. Vamos a llamar a... Vamos a ver si hubiera algo por aquí. Vale, vamos a llamar a... Sí, es mona. Vamos al lío. Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Utilizamos ahora a Icaro. El oráculo está en el interior. Por fin encontraré respuestas. Muchos niveles, ¿eh? Muchísimos niveles. Ojo. ¿Eso qué es? Vamos a buscar eso a ver qué habría por ahí. A ver si hubiera algo que nos pueda ayudar a meternos a lo mejor por debajo. ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer aquí, tío? No tenemos ni idea. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque hay que entrar ahí. Complicado. Vamos a ver. No. Vamos a probar desde arriba. Quita poquísimo, tío. Le quita poquísimo. Los guardias aquí estarán alerta. Hay algo justo allí. Vamos a esperar, vamos a hacerlo despacito. Silbando debe parar. ¡Ya! ¡Detente! No te preocupes, tío, lo entiendo. Salí ahí yo con cosas, ¿no? Sí, tío, porque como lo subo también a... ¿Para qué andarse contacto? La Pitia tiene un montón de protección. Como lo estoy subiendo también a YouTube, tío, pues... Entonces, tío, quiero darle caña porque ahora vienen muchos juegos potentes. Entonces, necesito ir pasando rapidito, pero yo soy mucho de Overwatch. De hecho, mañana por la tarde... traemos... ¡Ay, la nariz! ¡Lo van a matar!
De hecho, mañana... Joder. De hecho, mañana por la tarde traemos Overwatch, porque... bueno, traeremos Assassin's Creed y después Overwatch, porque... Mike off. Mike on. Porque sale el evento especial de Overwatch, así que a partir de las 5 y media 6, cuando salga el parche, traeremos Overwatch después de haber dado un poquito al Assassin's Creed. Sí, los escudos es lo que me están reventando. Chaval, que la tenía que bajar, cool. Es mejor esconderse. Hombre, ya te lo digo yo. Madre mía. Es tremendo eso. ¿Qué ha sido eso? Para acá, loco. Y yo, que te estoy llamando. Aquí no está sucediendo nada. Ven para acá, hombre. Lo malo es que ya no le quito toda la vida, ¿eh? Lo malo es que ya no le quitamos toda la vida como antes. La Pitia tiene un montón de protección. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hace, loco? Ya vienen 2000 hippies otra vez. Bueno, pues vamos a darnos de tontería y vamos a ir al grano, ¿no? Un capitán. Uf, pero gente que tiene. Aquí no podemos entrar ahora mismo, ¿eh? Aquí ahora mismo no podemos entrar. Tenemos un nivel muy muy bajo. Ayudadme. Vale, hay que entrar desapercibido. ¡Buf! Ojo, vámonos. Vamos a entrar desapercibido, ¿vale? Váyatela, hombre. Creo que sí. Sí, me la tengo que poner. La había visto antes. Tengo que ponérmela, tío. Ya te digo, no hay nada peor que una mujer enfadada. Tú lo has dicho, tío. Se comen, vamos. A cualquiera. Se comen a cualquiera. Vale, ese está ahí tocado. Vale, hemos robado eso, pero vamos a intentar subir para ahí arriba el tejadito. Sí, no lo sabía, ahora lo miro. Ahora después lo miro. Vale, ese está tocado. Ese está super low. Y cómo no. Vale, un mercenario derrotado. Si sube. Sube, sube, que te voy a enseñar un truco. Uf, quita muchísimo.
Vale, dos menos. Hay uno de nivel 10. Vamos a bajar de aquí. Vale, para, ahora lo miramos. Sí, quizá va a hacer falta hacer una limpia de habilidades. Vale, hemos limpiado eso. Pero tenemos que hacer limpia del zona completa. Sí, el juego es muy bueno, muy bueno, la verdad. Y no es, y es complicado, sí, no vamos a mentir, no es tampoco... Vamos a huir, a ver si regeneramos vida. Complicado, tiene su intríngulis. Tiene su intríngulis, tío. Aquí está la otra zona de saquear. Hemos encontrado las dos, ¿vale? Vamos a escondernos. Con lo de girar, pues eso no sé ahora mismo dónde está, la verdad. Eso del giro, no sé exactamente dónde está. Pero bueno, ya... Ya estamos bastante cerca de matarlos, ¿eh? Pero ya tenemos flechas, vamos, poquísimas. Vamos, que se está listo ya, vale, uno menos. Yeah!
Vale, uno menos también. Y por fin, el último, o eso parece. A ver si no me mata al final el último con la broma. No, un mercenario, tío. What the fuck? Abajo, abajo, crack. No, loco. Puedo crear la flecha, ¿no? Sí, ahora mismo, pero no la necesito. Me quedan dos. Y un mercenario al nivel 9. No creo que haya muchos problemas, la verdad. Mercenario. ¿Eh? ¡Ojo, el león! ¡What the fuck! ¡Vete a tu casa, anda! Nivel 9. Vale, el león, tengo que reventarlo. Perfecto. ¿Qué trabajito ha costado? Dame algo, anda. Que por lo menos me sirva de algo el sufrimiento. Los mercenarios están super OP, tío. Son tremendos, da igual el nivel que tenga, están super OP. ¡Bus! No vea, Julio. ¡Oh! ¡Guardia! No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas. Pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. Mike off. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme o de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, me matarán. No si yo lo hago antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. No lo sé. Lo juro. Se ocultan detrás de más usuarios. Venga, tío, dale mucha caña, conejo. Estudia ahí. Que nadie nos va a sacar de pobre si no estudiamos. Para ellos. Que vaya bien, tío. Un abrazo, conejo malo. Todas esas profecías de los dioses. Toda esa gente. ¿Te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden, o iremos juntos a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí.
Pero sin una capa y una máscara como las suyas, no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde puedo encontrar máscaras y capas así? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la Jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¡No! ¿Es miembro del culto? No estoy segura, pero si lo es, seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Vamos allá por el Penor. Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me has sido muy... ¿Qué tal, Synchrony, tío? Muchísimas gracias, tío, por el hosteazo, bro. ¿Cómo va y cómo ha ido la tarde, tío? Bienvenidos a todos los que vienen de parte del señor Synchrony. Estamos aquí con el... Lo que la Pitia me dijo del culto. Estamos con el maravilloso Assassin's Creed. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Cómo ha ido la cosa, señor Synchrony? Vamos a llevarla con el hippie. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho la Pitia? El culto de Cosmos quiere encontrarme, pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si ¿qué pasa, Synchrony, tío? Hecho algo, es ¿cómo va? Te he hablado antes, pero no sé si te habías enterado o no, tío. No puedo entrar sin máscara y capa. Muchas gracias, tío, por el hotazo, bro. De los miembros de la secta. ¿Qué cómo ha ido el directo, tío? Está digo. Bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? Matando al Penor. La Pitia me dio la única pista que necesitaba. Ah, con el Fortnite, cuando esté tío. Listo, nos reuniremos en el templo. ¿Y qué tal? ¿Bien? Yo, de momento, ¿ha ido bien? Mataré al malaca mentiroso del Penor. Vale. Pues vamos a por el Penor. Yo es que, tío, tengo abandonado a... Tengo abandonado el Fortnite, tío. Lo tengo súper abandonado. Vale. Vamos aquí. Vamos a hacer un par de misiones secundarias. Fly, tío. Cuéntame, ¿qué tal va tus andadas con Assassin's Creed, tío? Que me quedáis con la duda. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, tío? Hello, Dabru. ¿Cómo va la tarde? Voy a ir con cuidado por aquí. Sí, lo tengo ahí puesto. Bueno, lo tengo puesto. Vamos a ver. Vale, parece que va a haber que subir a la montañita. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la tarde aquí, Fly? Aquí estamos un rato de... Assassin's Creed Muerte. Sí, eso me gusta hacer a mí también. Ataca durante el veneno. ¡Vamos! Venga, vamos. Vale, está ahí arriba. Vamos a hablar con el hombre ese que tenemos que hablar. ¿Qué tal? Cuéntanos tu vida. Para protegerte. ¿Te envían los dioses? Mis enemigos están cerca. Está la secundaria, ¿vale? Es una secundaria. Vale, protege al civil. Vale. ¡Mierda! ¡Ayudadme! ¡Apagadme! ¡Por los dioses! ¡Son todos! ¡Mierda! ¡Está aquí!
Vale, lo hemos protegido ya. Vamos a hablar entonces con la colega. Sí, tío. Uf, tremendo, tío. Es tremendo, la verdad. ¡Adelante! ¿Eh? Sí, se paran muchos plasmas por mi cabeza. No me digas, loco. No me digas. Para acá, anda, ven para acá, que te voy a enseñar un truco. Ah, encima le puedo quitar el escudo. Este está muerto ya, hombre. Ven para acá. Pero, ojo. Te has quedado sin flecha, abre el menú, que sí, sé que puedo crearlo, vale. Confirmamos muerte, nos dan cositas, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Tú también me vas a atacar? Esa soy, tío, de verdad, déjame en paz, hombre. Para acá. Tu casa. Vale, vamos a hablar con la señora. ¡A cabalgar! Sí, me lo he imaginado. Pero perfecto, tío. Gracias por verificármelo, porque... Y ahí que hay que poner 185, que es como una antorcha. Vamos a buscar a ver qué es eso, tío. Que es como una antorchita. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué es eso? No sé si es un templo que tenemos que abrir o algo. No, ya no podemos. ¿Dónde está la señora? Que no la veo. Aquí está, no la veía. Me daba un bocado la señora y no la veía, tío. ¿Y qué tal? La isla, bueno, la primera isla no es muy difícil. Después cuando te metes en este, cuando te metes en la segunda isla ya es un poco más complicado. Ya suben los niveles, ya la cosa se pone más complicada ya. ¿Has podido mantenerlo a salvo? Está a salvo, gracias a mí. Estábamos destinados a encontrarnos. Toma, esto es tuyo. Siempre termino lo que empiezo. Vamos a seguir. Estaba ahí... Estamos debatiendo sobre la vida. ¿Ve dónde narices estamos? Vale. Ahí arriba hay... Vamos a ir a lo de arriba, a lo de los sacerdotes. Vamos a ir para una secundaria. Vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a ir con calma, vamos a calmarnos. Si no hacemos secundarias... Debe de ser la cueva que mencionó Fokio. Los sacerdotes vinieron por aquí. Vale, vamos a hacer flechas. Vamos a ver, A ver si ahora me he metido demasiado aquí sin mirar la vida siquiera y me voy a morir por tarugo. Necesitamos vida. Y nos metemos ahí de nuevo. Bájate. Guay, ahora está ahí, tío. ¿Hola? ¿Puede venir alguien más? ¿Puede venir alguien más, amigos?
Es nivel 9, ¿eh? Me lo tengo que comer con patatas, ¿eh? Ojo. Uf, vienen todos, ¿eh? Se va a meter para adentro y todo, hola. Vale, vamos a reventarlo ya. Perfecto. Vamos a confirmar su baja. Tu casa. ¿Quién nos está reventando? A ver, ven para acá. Vale, uno menos. Y vamos a entrar en la cueva. Venga, tu casa. ¿Para adentro? Vale. Parece que la cueva... La vigilancia aquí será intensiva. Nah, esto ya está listo. Vamos a... Vamos a saquear esto. Vale. Tiene que haber alguien por aquí abajo, parece. La ubicación completa. Ahí hay cositas. Es uno de los sacerdotes, pero ni rastro de los tapiros. De acuerdo con todo, los zafiros se venden sin descuento alguno. Nos vemos en el fuerte de Desfina para la venta. Es que bueno, ahí hay uno. Ya vale. Sé a dónde ir. Vale. Vamos a ver si allí dentro hubiera algo. A ver, no hay nada, ¿no? ¿Para abajo? Ahí sí. Ahí sí, ahí también. Vale, será hierro. Aquí también hay algo. Arriba. Saqueamos. Hierro también. ¡Ey, tío! ¡Hombre! Usted puede pasar sin llamar, cojones. ¿Qué tal, Sefi, tío? ¿Cómo va la cosa? Ya te digo, tú puedes pasar sin llamar y puede pasar 7 veces y te sientas el tirón en el sofá. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el reto, tío? Bonitas vistas. Y el fuerte de Desfina está al sur. A ver dónde estamos, Julio. A ver dónde estamos. Breaker, tío, muchísimas gracias por el Rice barra hosteazo, tío. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo ha ido la tarde, tío? Muchísimas gracias. Bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker. ¿Qué tal, tío?
No me digas que te vas ya porque tienes que dar clase. No me lo digas. ¿Sí o qué? Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Un propio... Espérate. ¿Esto qué es? Cuéntame, cuéntanos aquí. Deleítanos qué tal. Bueno, si alguien había por aquí... Un apoyito para el señor Breaker, ¿vale? Acercaros por ahí, darle un followazo. Que siempre está ahí apoyándome el tío en la sombra. Y se merece más que nadie un follow a hierro. Dante, ya te he podido lanzar dos cuadros. Me cago en la mano, tío, dentro. ¿No te pareces como... como al de Spiderman, tío? Eres el malo de la peli, ¿no? Dentro de nada. Pues muy bien, tío. Poco a poco. ¿Y el directivo ha ido bien o qué? Aparte de la ciudad como tal. ¿Se acerca la gente o tenemos que ponerle ahí una... tenemos que ponerle... una presa? Bueno, pues Sefi, cuéntanos, deleítanos con tu... bueno, con tu sorpresa, si se pudiera decir, claro. Bueno, estamos todos un poco casi igual, tío. Estamos todos más o menos ahí... Muchas gracias, Sefi, tío. Es un tío muy enrollado, tío. Un tío muy competente, tío. ¿Qué tal, tío? Y Nuri, que hace tiempo que no la veo. ¿Cómo le va el curso y tal, tío? Que está perdida. Ah, vale, vale. No. No te preocupes, tío. El spam sin problema. Y lo que pasa es que tengo costumbre de a la gente, digamos, que hace el... a la gente que hace, digamos, el... escondido el Rival Hot siempre le hago la polla. Costumbre pura y dura, tío. Pero vamos, Sefi también tiene un canal. Y ahora hago ahí un... una polla como un castillo. Que no es lo mismo una cosa que la otra. Vale, está en nota ahí. Nivel 11. Bueno. Eso es porque no estudia. Mucho tweet, pero no estudia, ¿eh? Vaya. Cuéntanos, haznos aquí un poquito de spam, Sefi, tío. Haznos un poquito de spam sin problema, loco. Vamos. No pasa nada. Aquí estamos en familia, tío. En mi canal todo el mundo es de la familia, tío. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bien hallado. No se puede hacer un spam en plan por la cara, en plan, tío, pasaros por mi canal. No, loco, pero hombre, si hay algo interesante en tu canal, joder, cuéntanoslo. Que esto no es competencia, tío, esto es ayuda mutua, tío, eso es así. Debo tener cuidado. Además, me cago en la más, es que yo... ¿Qué pasa ahí, tío? Un momento. Claro, tío. Ahora sí, tío. Me he pasado. Pues lo tenía pendiente, tío. Se me va de la cabeza. Y ya te he hecho yo también mi follow, tío. Que no lo tenía hecho, ¿vale? Si no para hacer deberes y cosas, si apenas toco el PC y menos para hacer directo. Ya, tío. Luego para no sé si tengo de preparado un especial solidario para la gente sin techo. Coño, pues eso, tío. ¿Qué cojones? Eso se merece un spawn como castillo, tío. ¿Qué mierda? Ahora sigo leyendo, ¿vale? ¿Qué narices me está viendo tanto, tío? Que me salta. ¡No!
Qué mal. Vamos a calmarnos, vamos a matar a esta gente. Estamos aquí algo enfrascados. Es bastante duro, ojo. Vale, pues jueves por la noche, vale. Pues el jueves, habrá un montón de sorteo, invertí mucho que estaba ganando, sorteamos 30 claves del team, 4 camisetas de equipo del equipo donde juego. ¿Qué equipo juegas, tío? Bravo 4, Bravo sorpresa, pero no me digas, loco. Sí, tío, nivel. Buena combo, tío, nivel. Nivel 11 ya, tío, ya te digo, loco, no me lo creo ni yo. Tío, pues recuérdamelo, tío, para. Recuérdamelo, tío, para hacerte un. Porque yo por la noche no suelo estar, pero te hago un. Te hago un hosteo manual, tío. Por lo menos para que mi gente pueda pasarse por allí, tío. Bueno, se ha pirado. A ver, tío, necesitamos matar al capitán. Sí, yo creo que ya lo hemos matado, tío, pero es que. No, no te pongas farruco, loco. Vale, un capitán menos. Ah, tío, pues de puta madre. Pues ya te digo, recuérdamelo porque. ¿Y por qué estamos tan lejos, tío? Vale, ahí hay un meso para explotar. Faltan más, más suministro, tío. ¿Qué narices, loco? Muchas gracias, combo, tío. Muchísimas gracias por la ayudita y por el hostillito, bro. Espero que salga bien, la verdad, me hace mucha ilusión y recordar al menos lo invertido sería un fracaso. Para mí, la verdad. Más que nada porque si no se lo hubiera dado directo a ellos. Sí, sí. Te entiendo perfectamente, tío. Te entiendo perfectamente, pero bueno. Siempre es un poco lotería, pero bueno, esperemos que salga bien, tío. Yo te digo, yo, si no se me va de la cabeza, porque yo voy a perder la cabeza últimamente, me acerco, tío, y bueno, lo que te pueda echar una mano, lo que pueda ayudar por ahí, tío, pues para eso estamos, tío. Hay que ayudarse, hay que ayudar a la gente que lo necesita también y. Y cómo no, joder, pues hay que estar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, loco?
Hay que estar en la brecha siempre, tío. Que hay ahí también. Joder. No encuentro nada, tío. Ahí hay uno, pero tiene que haber otro. No sé dónde está, porque tiene que haber uno más. Hay muchísima gente, pero... no sé, la verdad. Vamos a seguir buscando, sin más. Hombre, algún día tiene que haber curro, por supuesto, tío. Por supuesto, loco. Sí, eso es lo que quiero. ¡Ay! Ahí hay algo. Matarlo a todos. Esa es la función de Assassin's Creed. Matarlos a todos. Vale, uno de tres. Sí, no, que no te preocupes. Yo, que conmigo cuenta para esas cosas, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda aportar, en lo que pueda hacer. De hecho, ya te digo, recuérdamelo. No, tío, no me parece una copia, un cortipega. Y es que lo peor de todo es que encima, todo lo contrario, tío, me parece que han hecho copia y pega de otros juegos, no de precisamente de uno de ellos, pero es un... es un Destiny. Es un Destiny, como el que dice, tío. Si lo pensamos bien y nos fijamos, es como un Destiny. Eso que ese es maravilloso. ¿Ese es el cerdo que teníamos que... que teníamos que matar? ¡Ojo! Tiene pinta, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que fuera este, ¿eh? Pero bueno, aquí nadie nos ataca. Nosotros... saqueamos. Vale. Hay que seguir subiendo más para arriba. Ya mi manera de verlo, ¿eh? Han hecho una copia de un montón de juegos y han dicho... esto es la mezcla perfecta. ¡Bum! Y han metido ahí 10.000 variantes de juego. Porque eso de que las armas tengan diferentes colores... eso de que las armas tengan diferentes colores y tal... para mí es un poquito copia, tío. ¿Qué hay por ahí? Que yo vea. Me está rayando que no haya por ahí... ¿no te has visto? ¿Lol? Pero tiene que haber... vale, ahí... joder, está ahí, hombre. Vale, vamos para allá. Sí, tío, no te preocupes, tranquilo. A ver, está ahí arriba. Vamos para arriba, vamos a calmarnos. A ver. Vale. El poder de la nación baja. Vamos a matar a los capitanes. Dani Vivardi, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por pasarte, aunque sea pasar de dar loco. Muchísimas gracias, tío. Aquí hay 14 millones de historias diferentes. Pero sí, hay algo de spoiler siempre. Que vaya bien, tío.
Pues tío, ahora mismo, mira, me voy a quedar quieto, ¿vale? Para no hacer mucho spoiler y tal. Pues ahora mismo, la verdad que... que para mí es una mezcla, digamos, entre comillas, perfecta, ¿vale? Entre Destiny 2, bueno, Destiny 2, Destiny 1, Bloodborne... han hecho una mezcla bastante bastante gorda de un montón de juegos. Y la han metido ahí a dolor, ¿vale? Los movimientos, la manera de jugar, los menús... Está muy bien, no está, no tan mal, la verdad. No está nada mal. Lo que sí, el tema de las armas con colores y tal, pues sí, es... es un poco... es un poco... Destiny, incluso han puesto al... han puesto al vendedor este especial, con misiones y tal, que aparece, que está en diferentes... en ciertos sitios... En fin, es un poco... es un poco... es un poco Destiny, la verdad. Lo han metido ahí destinizado. Y está chulo. No nos vamos a quejar y no nos vamos a mentir. Está bien, se puede jugar y... y muy muy chulo. La historia, el mundo es muy muy grande. Y el juego no está nada mal, tío. No está nada mal, la verdad. Merece la pena jugarlo. Aún habiendo gente que no es de Assassin's Creed, merece la pena jugarlo, tío. Merece mucho la pena, tío. Bueno, no te voy a hacer spoiler, ¿vale? Simplemente voy a matar aquí a 2000 hippies. Vete aquí. Vale, mata a 100 enemigos con espada. Ojo. Ahí viene el mercenario. Dame el escudo. Ahí está Peanor, ¿vale? Ese es el hippie. Esto se está poniendo duro. Nos vamos de aquí, crack. Uf. Hay que correr, hay que esconderse ya. Vale, y ahora nos reponemos y la liamos. ¿Qué tal, Kiliade, tío? Muy bien, tío, dale caña, curra ahí un poquito, loco. Sí, el modo combate es muy, muy chulo, tío. Le han hecho, ya te digo, le han hecho modo Dark Souls y incluso yo, lo que pasa es que no estoy acostumbrado, pero han cambiado, se puede atacar con los traseros, ¿vale? Yo, que soy más de X cuadrado y tal. Pero sí, han metido combate tipo Bloodborne y tipo, vamos, está muy bien, tío. Venga, tío, Dani, tío, un abrazo. Un abrazo. No me he olvidado de lo que tenemos pendiente, tío. Lo que pasa es que no doy abasto, tío, y cuando abro es corriendo para abrir y tal. Pero ya te digo, no me he olvidado, tío. Un abrazo. Muchísimas gracias, tío, por dejarme aquí el ojo, por pasarte, tío. Muchísimas gracias. Se agradece mucho, tío, que te pases por aquí, loco. Vale, 2 de 3. Hay un... mata al polemarca, vale. El polemarca lo hemos visto antes. ¡Oh! Y está ahí, el que me faltaba. Ven para acá. Ven para acá, fiera. ¡Oh! Vamos a quitarle el escudo primero. Para veneno, las dos cosas, toda la vez. Yeah.
ahí en el plenor, ahí escondido. Vámonos, vámonos de aquí ya. Madre mía. Madre mía, que se está liando. Para aquí abajo, parece que está para ahí atrás. Vale, no podemos por aquí. Tenemos que subir arriba. No, está ahí atrás. No lo veo. Sí, ahí está, vale. Vamos a coger... Vale, solo nos queda matar al colega ese, tío. Matamos al colega ese. Y tenemos ya esto completo. Podríamos haber pasado por aquí, efectivamente, lo que yo tenía pensado. Ahí detrás había una manera de acceder, ¿vale? Pero ya no vamos a... No vamos a rayarnos. ¿Dónde vas, loco? Que te he visto, fiera. Ven para acá. No te voy a dar lugar a que ahora usted pueda matarme. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Ahí está. Le quitamos el escudo. Y ahora... Quiero veneno. Patada, patada espartana. Ahí estamos. Otra vez ahí, muy bien. Vale, por lo menos mercenario. Viene otro mercenario. Ah, no, viene el digamos, el jefe. No hay problema. Eso fuera. Vale, es de oro. Es de... Tiene un casquito guapo, tiene una armadura guapa. Ven para acá. Vamos a acabar contigo. Perfecto, vale. Pues entonces tenemos la ubicación completada, ¿vale? El fuerte de Farsalia está 100% completado, 3000 de experiencia. Vale, asesina a El Penor. El Penor lo tenemos ya asesinado, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver. ¿Por qué no nos lo da? Vale, cuando lo tengamos asesinado. Vale, nos mandará para allá, ¿no? Sí. Dinerito, dracmas. ¿Qué hay ahí? Fobos. A ver, compañero. Ven a mí. Vámonos, Fobos. Vale, ya ahí hay. Está ahí la pelea, digamos, habilitado. Pero voy primero a. Calle.
echado por ahí como un oso. Y también tenemos una misión secundaria en la que tenemos que ir a por un oso. Pero no nos importa. Vamos a terminar esa primaria. Pero ojo, ¿por qué estamos andando tanto si tenemos el viaje rápido supuestamente? Espero que esté el viaje rápido. No está el viaje rápido habilitado. Bueno, vámonos entonces. Vámonos a patas. Con fuegos. Y ahora después habilitamos ya. Vamos a sincronizar ahora. Vale, ahí está otra atalaya, ¿vale? La seguimos llamando así porque somos de la vieja escuela. Uf, vale. Sí, sí, eso no lo hace un caballo, ¿vale? Pero nuestro caballo es mágico. ¡Aupa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! No me quiero montar, quiero subir. Vale, ahí arriba tiene que estar ya la atalaya. Nicolás, vale, sí. Me advirtió de serpientes en la hierba. Ah, pues puede que sea por aquí algo, ¿eh? No esperaba esto. El prendado está en una cueva cerca. Vale. Da igual, voy ahí primero. Sé que puede que esté por aquí cerca. No hay ninguno, amigo. Nos vamos. Nos vamos a ir. Arriba. Vale, vamos a sincronizar. La muerte viene a por ti, Elvenor. Vale, ya lo hemos encontrado. Vale, vamos primero a por la atalaya y luego vamos a por el Penor, ¿vale? A ver si sincroniza aquí la atalaya. Vale, ahí arriba. Bueno, pues otra atalaya más, que nos sirve para los movimientos rápido. Y vamos a por el Penor, vamos a matarlo, vamos a conseguir otra zona nueva. Y vamos a seguir avanzando en la historia. A punto de subir al nivel 12, pero no vamos a esperar, vamos a ir ya por él. Vale, la cuestión es dónde está. No, tío, no. Este escudo no podemos quitarlo, creo. No, sí podemos. Buah. Vámonos, zumba. Uno menos. Me va a reventar, vale. Tenemos que ir de aquí. Black Spirit, muchísimas gracias por el follow, bro. Ahora tienen licencia para manquear. ¿Qué tal? Nos van a reventar.
Nos van a reventar. Sí. Date prisa. Uf. Vale, nos hemos metido ahí en un fregado muy guapo. Nos hemos metido ahí en un fregado muy potente, ¿vale? No son muy complicados, pero... Uf, pero son muchos. Si le da a quitar el escudo. ¿Por qué no quita el escudo, loco? Vale, ¿qué? Este escudo no se puede quitar. Nos vamos de nuevo y volvemos ahora. Muchísima gente, no podemos hacer nada ahora mismo. El problema es que hay muchísima gente y no tenemos habilidades suficientemente fuertes como para poder... como para poder entrar ahí como un elefante en una cacharrería. Estaría bien, pero... pero no. ¡Oh! ¿Podemos asesinar desde aquí? ¡Hombre! ¡Del tirón! ¡Tú también! Vale, ahora ya están todos listos. Ven para acá. A tu casa. Madre mía. Madre mía, qué patate pegado. Madre mía, Julio, que te he mandado. Te he mandado siquiera. Allí a Roma. Vale, ahí está el señor. Vamos a subir el nivel, ¿vale? Y vamos a subir. Vamos a ver qué tenemos por el inventario. Que a mí las mazas, a mí me gusta, yo soy de movimiento rápido, ¿vale? A mí no me gusta más 30. Nivel 11, nivel 11, nivel 12, sube 5, ¿vale? Nivel 9, nivel 12, sube, ¿vale? Vale, nivel 12 tampoco, y nivel 11, nivel 11, nivel 11, más 4... ¿Vale? Pues vamos a entrar a por este señor. No, porque nos falta habilidades. Vamos a ver qué le damos. Vale, vamos a envenenar un poquito más. Aún me llega la peste de ese malaca. Para acá. Qué lástima. Habrías tenido todo el dinero del mundo. Lo que es escundo, loco, ¿qué es? No es nada personal, mis tíos. A la que queremos de verdad es a tu madre. Escudo, debería, tío. Pero bueno, ahora subimos de nivel como un tiro. Ven para acá, que te voy a dar patada espartana. Toma. No te resistas. El culto siempre consigue lo que quiere. Ya tenemos a ellos. Encontraremos a tu madre, tú mortas. Vale, perfecto. Matarme a otro nivel. El error bueno, fue otro capítulo. De ti en Cefalonia. Saliste de esa isla con vida gracias a mí.
El culto te tenía muerto. ¿Qué culto? ¿Dónde están? Vale, suelta algo. Ahí tiene que estar, por ahí tiene que estar la capa y eso que necesitamos para entrar en el culto, ¿no? Ahí está, efectivamente. Que llevaba el Penor encima. Podría serme útil. Sí, sí, hace falta. Ahí necesito cosas, tío. Vale. No entiendo. Necesito cosas. Necesito cosas. Creo que he matado a todo el mundo y no me salta. Joder, qué coraje me está dando, ¿eh? Que no me saltan las cosas. Si no quiero luchar, debo esconderme. Me está molestando. No. My God. A ver si regenera un poco la vida. Voy a tirar de todas formas flecha. Ay, no le da. Tampoco le da. A ver, loco. Voy a esperar y voy a regenerar vida. Porque ese es el último que nos falta para terminar. De todas formas puedo llamar a Ícaro, vale. Esta es la zona, ¿no? Parece, ¿no? Sí, por aquí. Vale, ahí tiene que haber cosas. Vale, ahí está la tablilla. Y tiene que haber una zona más que haya para saquear. Ahí está, vale. Ah, lo entiendo. Vale, perfecto. ¿Cómo se tira? Vale, ya tenemos al capitán y necesitamos matar al guardia, que tiene que estar ahí abajo, no lo entiendo. Tiene que ser este, ¿no? Pero si te he matado, loco. Vete de aquí, anda. Bueno, hemos quitado bastante vida porque se ha caído. A ver, estamos a punto de terminar. No vamos a morir ahora, ¿verdad? No vamos a morir ahora.
Vale, la tablilla está por ahí también. Vale, un mercenario menos. Tenemos que coger ahora ese de ahí arriba. Y ahí está la tablilla. Vale. Venga, el lobo a su casa. Tiene que ser ese. Tiene que ser ese seguro. Vale, pensaba. Ahora sí. Sitio completo. Y nos dan. Y nos dan la ubicación completa. Vamos al lío. A ver dónde tenemos que ir ahora. Tenemos que ir ahora por la. A por la pelea de zona. Para encontrar, digamos, con. Aunque de todas formas vamos a mirar el mapa para ver si tenemos. Vale. Quiero ir a por esta. Y a por esta. Vamos a ir primero a por la. Vamos a descubrir la zona por si necesitamos viaje rápido. Primero sincronizamos. A ver si puedo ya llamar a Phobos. Vale. ¿Dónde viene? Ahí está. ¡Vamos! Vámonos, Fobo. Ahí. Ahí hay un oso. Ahí. Vamos a bajar, ¿no? A ver si podemos hacerle algo al oso. Vamos a necesitar para una misión secundaria. Madre. Vale. Esto huele fatal. Vale, perfecto. Un elixir hecho vale. Con esto. Hemos cogido ya unos objetos de la misión. Vamos a llamar de nuevo a Phobos. Ven para acá. Que si no vamos a llegar allí mañana. ¡Vamos! Mike off. Mike on. Madre mía, no me diga que se me ha matado. Phobos no está disponible porque se me ha muerto. What the hell? ¿Qué ha pasado, loco? Bueno, no pasa nada. Phobos ahora resucitará, digo yo. Vale. Sincronizamos. Vamos a sincronizar también la última de esta isla, creo. Parecía que había algo por ahí, vamos a mirar.
Sí. Ya te digo, es que no me llaman de beta tester, tío. Me tienen que llamar porque... Yo soy un beta tester en potencia, tío. ¿Dónde está? Ven para acá. Vale, parece que no había nada. No entiendo si eso es un compañero o eso que es. Vámonos al mapa. Vale, a ver. ¿Eso qué es? Tumba de la primera Pitia, vale. ¿Qué hay ahí? Vale, Ahora iremos ahí. Y vamos a ir aquí. Pero primero, es decir, vamos a ir aquí. Y vamos a hacer aquí el viaje rápido. A mí me pasa de todo, tío. Igual que en el FIFA antes también hay una cosa que no se dieron cuenta y... Bah. No sé, tío, últimamente las nuevas generaciones nada más que piensan en sacar dinero y no piensan en el público, no piensan en la gente que. En la gente que está ahí disfrutando de los videojuegos, como gente como nosotros y eso, tío, o gente que le gusta ver, o no lo sé, la verdad. Me parece a mí que solo piensan en el dinero, no piensan, no entiendo, como empresa. Pero coño, piensan la gente que estamos ahí detrás que nos damos cuenta de los errores y de las gilipolleces que cometéis, tío, tan sencillas y tan obvias. ¿Por qué no me lo marca bien? ¿Por qué no me lo está marcando bien? Ahora sí. Buenas, chato, tío, ¿qué tal? Ya estaremos fuera del curro, ¿no? Fobo ha resucitado, hombre. Solo se ha hecho una siesta. No os pongáis triste. Solo se ha hecho una siestecita, hombre. ¿Qué tal, tío? ¿Ya por casa? Ya tenemos ahí a la fierecita chiquinina. Venga. Liado con el mando, ¿no? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Sube ahí montaña. Hombre. El enano está ocupado. Eso es lo mejor, tío. Que esté ocupado el enano. Que si no, como se aburran esta gente, no traman nada bueno. Te lo digo. La experiencia de un maestro. No tramas nada bueno. Los oídos. Venga. Voy despacio, que soy capaz de caerme. Vale, otra ubicación. Vamos a ver qué hubiera por ahí. A ver. Ahí hay como una pequeña ciudad. Bueno, ciudad. Llamémosla aldea. Tío. Es de loco. Es gigante. Ahora lo voy a poner otra vez. Es gigante, tío. El mapa es que es gigante, tío. Ahora lo pongo otra vez. Es una locura. Es una locura. ¿Eh?
Nueva ubicación descubierta, Lilea. Vale, vamos a ver qué hubiera por aquí. Y nos vamos ya al objetivo real. Es tremendo, tío. Vale, vamos a ver qué hubiera. Vale, está aspirado. Es tremendo, tío. Es que además se ve como pequeño, pero que de pequeño no tiene nada, ¿sabes? De pequeño no tiene nada. Vamos a hacer viaje rápido y vamos a seguir con la misión principal. Sí, tío, solo llevo eso. Solo llevo eso de esa isla, ¿eh? Solo llevo eso de esa isla. Tengo las zonas extra, llevo 20 horas y aún me faltan 20 continentes. Qué locura, tío. Qué locura. Solo avanzaste 4 con 20 horas. Yo no sé cuánto llevo exactamente, ahora lo miramos. Ahora lo miramos, tío. Pero es una locura, ¿eh? El mapa es algo que de lo que la gente está hablando mucho, ¿eh? Que el mapa de este Assassin's Creed es muy, muy grande. Muy grande. Es grandioso, tío. Pero bueno. Bueno, podrán... Serán pequeñas, no lo sabemos, tío. No... Que hay algunas que son gigantes. Esta tiene que ser. Vale. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí. Todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente yo? Es mapa, ¿eh? Es mapa real, ¿eh? Que ya lo he estado mirando. Además pone nivel adecuado para llegar a esa zona, ya te digo. Es mapa. Me voy a morir, porque ahora viene también el Fallout. Vienen unos pocos muy potentes. Viene el Call of Duty, ya tú lo sabes. ¿A quién me parecería buena idea ponerse esos ropajes? Que tenemos eso ahí pendiente, tú ya sabes. Ya tú sabes, mi amor. Pero sí, va a haber muchas horas aquí. Y mañana el evento especial de Over. Efectivamente, el nivel es el nivel del mapa. Por lo tanto, tiene que haber algo en ese mapa, tiene que ocurrir algo. Vamos a callarnos un mes. Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, es mi primera vez. ¿Sangre fresca? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Me da miedo liarla, ¿eh? Voy a decirle gracias. Iré porque me da miedo... Gracias. Me da miedo preguntar. Eso, antes de que llegue Deimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? Sí. No quiero, lo voy a hacer, bro. Y el Pokémon. Y el Just Cause 4. Y... Vamos a ir a muerte de aquí a... De aquí a Navidad, tío. No me escuchas. Se viene todo. No estoy muy convencida. Tú. Necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata, Pericles. No podremos sin la madre.
Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. ¿A que su madre? Sí, es al padre al que habría que dar caza. Sabemos quién es la madre. No, buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. Me quedo loco como la madre sea la... ¿Estamos antes a su madre o a su padre? A la madre. Tiene razón. Revisad vuestras prioridades. Antes de que nos demos cuenta, Pericles habrá reforzado sus defensas y se esfumará la oportunidad. Disculpadme un momento. Claro. Necesito que mucha más información para identificar a los sectarios. Tenemos que dar caza. Efectivamente, acaba de decir todos los nombres que van a venir al canal. Red Dead Redemption el día 26. Así que, efectivamente, todo eso viene al canal. Fallout, Red Redemption, Pokémon, The Last of Us 2. Sí. Ahora voy a... solo es sangre. Tres vidas, tío. Deimos podría exigir nuestras manos después. ¡Vamos, vamos! ¡Haz la ofrenda ya! Voy a hacerla para no llamar la atención. No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, el hermano, ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina, el arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan inestable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Lo tengo pendiente también, el Spider-Man y el Tomb Raider. Pero bueno, van a ser ya imposibles. Básicamente por tiempo. No podemos seguir divididos. El culto tiene que decidirse. ¿Sí? Bueno, pues todo es perfecto. A ver dónde voy. Aquí estoy. ¿Qué otra cosa queréis de mí? Quita esa cara. Pareces la máscara trágica de Melpomene. Tu familia está a salvo. De momento. Pero no los toquéis. No les hagáis daño. Eso depende de ti. Aunque sé que te comportarás. Porque ya sí, Spider-Man la historia. Pero el Tomb Raider, lo que hemos estado hablando muchas veces, la han sacado sin remasterizar apenas. Y va fatal. Está mal optimizado en este caso. Va fatal, 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 tío. Exacto. Vale, vamos a ver qué hay por ahí. Tío Dani, muy buena, bro. Aquí estamos liados con la historia de Assassin's Creed, tío, para variar, que ya es lo que estábamos hablando de la cantidad de contenido que viene ahora. Que viene ahora, bueno, a la tienda de los videojuegos. Y por supuesto que vamos a traer al canal, tío. Y estamos hablando de todo lo... de todo lo que viene ahora potente, tío. ¿Qué tal la tarde? ¿Qué estamos en la facultad o qué, tío? Te digo, no puedo opinar porque no La carta de miembro del culto no son dracmas, pero seguro que sirve de algo. Vale, ya te digo, venga, tío Dani, un abrazo, tío. Muchísimas gracias por pasarte, que vaya bien la tarde de facultad, tío.
Que vaya bien, tío, que sea leve. Culto del combo está buscando a la madre de Daemon. El culto del combo está cazando al stripper de demonios. La carta no tiene información sobre el culto y sus actividades. Vamos a buscar aquí. Y si no, habrá que leer la carta, porque si no, no entiendo. ¡Recomponte, Malaka! Eres un maldito puerco antes de la matanza. ¡Lo haré! ¡Lo juro! ¡Lo mataré! ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. ¿Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda? ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga, y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Phidias. Yo. Vamos, que aprenda lo que les pasa a los cobardes. ¡Que se queman! Bueno, que nos den un arma ahí debajo. Vale, dámelo. ¡No! ¡No! ¿Más? No. Iré a Atenas. Montaré guardia en el templo y lo mataré. Bien. Y no vuelvas a hacerme perder el tiempo. Qué raro. Noto algo. Coloca el fragmento en el artefacto. Invirtió en la pirámide. Está cubierta de esquirlas, como la del Penor. Va por trozos. Un trozo es el que soltó el Penor, efectivamente. La mezcla total hará que salte. La mezcla total hará que salte algo. No tenemos ni idea, la verdad. Vamos a calmar y vamos a probar. A ver. Nuestra pieza es la que falta, ¿no? Sí. Lo mismo era el pergordo, ¿eh? Era el pergordo, el pez gordo. Sí. Iba a ser el pergordo, la pieza que faltaba. Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama, me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Yo... No. Pero si todavía no ha llegado. Compórtate y vigila esa lengua, demente. Ten algo de respeto por el linaje. Madre mía, se va a liar. Ese es el hijo de... Helouda. Ese es el hijo de... El Penor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. No sabemos ahora mismo quién es. Me suena a la que me dijo, no sé qué, de unas pieles, pero no caigo ahora mismo, la verdad. Y no va a ser mi hermana, no va a ser Cassandra, ¿no?
tú. No puede ser. Pero... madre mía, tremendo. Pero entonces, si hubiéramos jugado con... si hubiéramos empezado la historia con Cassandra, realmente, ¿cómo hubiera sido la historia? Curiosidad, ¿eh? Tengo que echar un vistacillo, tengo que echar una ojeada, porque no me da tiempo al final subir los dos personajes, pero es curioso, ¿eh? Como si hubiéramos elegido a Cassandra, ¿qué hubiera pasado? Ah, sí, bueno, claro, efectivamente, cuadra que Alexios sea el Deimos, efectivamente, puede ser. Puede ser. Curto, busca a mi madre. Me conocen, y a mi familia. Quieren matar a mi madre. Ya veo, es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado. Más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto es mi hermana. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. ¡Mi lanza! Mike on. El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermana. Usó un artefacto para ver mis recuerdos. Alexios. Debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el gran general que lidera la guerra entre la Liga de Delos y Esparta. Dicen que es implacable. No hemos enviado a la Liga contra nadie. Pericles es un hombre de paz. Le forzaron a declarar la guerra. Nos forzaron a todos. ¿Un general que no quiere luchar? Lo dudo. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra, como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse.
Solo me preocupa mi madre, está claro. ¿Atenas? Persiguen a mi familia. A mi madre. Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. ¡Al infierno con tu guerra! ¡Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia! Tienes una deuda con el mundo griego, igual que yo. Debemos avisar a Pericles. Es mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al león de Leónidas en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Pues no lo sé, tío. No sé, he escuchado que sí puedes, supuestamente hay un logro... de matar con mis propias manos a todos los sectarios. Hay un logro incluso que te puedes zumbar, creo, a... ¿Vale? Sumado. Que hay un capítulo 3, creo. Perfecto, creo. Creo que sí. Hay un supuesto logro que es que te puedes zumbar a alguna mujer. Y si te la zumba en este caso, te dan el logro por haberla conquistado. Lo de ser gay, no tengo ni idea, no lo he escuchado. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. A ver, Culto al Cosmos es una organización secreta compuesta por gente muy poderosa que conspira para controlar el mundo, busca pistas por Grecia... Vale. Culto, unas pistas nuevas de pegar, vale. Vale, la puedo depelar, ¿no? El culto no es nada sin mí. Hasta los dioses me temen. Arrodíllate o muere. Vale. ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dracmas? Vale, hay algunos que no se pueden desvelar, otros sí. Vale, vamos a desvelarlos todos. El caos es nuestra mejor baza. Vale, cuando tengamos, ya veo que cuando tengamos el culto completo podremos nosotros mismos invocar. Porque se ven ahí el las piezas. Se acaba cuando soy el último que queda en pie. Vale. Efectivamente, tío. Han cogido ahora también esto de otro juego, como Sombras de Mordor. Han cogido... Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar. Han cogido muchísimas cosas de otros juegos, la verdad. Eso es lo que no me hace mucha gracia. Es una copia perfecta. Va muy bien, pero joder, y yo. ¿No tenéis vosotros para hacer... ¿Aaron condiciones? Pero bueno, que está chulo, que está muy muy chulo. Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en canal. Vale, nivel 13. Este está muerto, creo. Sí, el Penor. Vale, está muerto y habrá directamente que ir a matarlo sin más. ¿Qué vale una vida si no transmite? Vale, la quimera. Vale, derrotado también. Los esclavos te entienden mucho mejor cuando vale. Les cincelas las en cuanto supamos de nivel, podemos ir haciendo limpieza de gente. Vale.
Nivel 35. Nivel 18. Nivel 13. Vale. Vale, vamos a ver la Odisea. Nivel 13. A ver qué hay por ahí. Habla con Herodo, con el móvil, vale. Vale, ahí hay una cueva, vamos a ver qué ahí hubiera. Cueva de Kratos. La senda de la traición. Por aquí un indigno dejó que los persas eludiesen las defensas de Esparta. Esto. Vale. Nada, tío, gracias a ti, cojones, por pasarte y dejarme los otros días, tío, estos ratillos. Se agradece muchísimo y bueno, recuérdamelo, tío, ¿qué día era? El jueves, ¿no? Recuérdamelo que se me va de la cabeza, tío. Por aquí. Hace que sienta que traiciono a Esparta. Que se me va de la cabeza. Tú recuérdamelo, tío. O me buscas por ahí, o en Twitter, o donde sea, me lo recuerdas, loco. Que se me va la cabeza, tío. A ver si al final no me matan con la tontería. Vale, solucionado. Sí, tío, igual que mi nick normal, ¿vale? Vale, pista sobre el culto. Venga, tío, un abrazo, loco. Muchas gracias, tío. Ahí estamos en la brecha. Ahí está la brecha ahí. A ver qué hay por ahí abajo. Saquear. ¿Qué queda? Falta algo más por saquear. Vale, nota del culto. Todo esto está bien. Vale, ahora vemos qué hemos aprendido del culto. A ver si hubiera algo por ahí atrás.
arriba. Bajamos por aquí. Vale. Me parece que nos estamos metiendo en un fregado importante cuando real. Llevo toda la vida oyendo hablar de Leónidas. No me creo que por fin esté viendo dónde se hizo historia. Vamos a ver, pero realmente. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Aquí es donde reposo. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Es uno de los que tenemos que ir ahora, ¿eh? Heródoto. Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados.
La lanza despertó gracias a ti, Herodoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Primero vamos a terminar nosotros con la región esta, ¿vale? Primero vamos a acabar con esta región. Arrastre a Heródoto. ¿Vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos comunes. ¿Como el Fëanor? Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la Hela de por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les opongan. Por Hermes, el oráculo corrompido, y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad, pero podría ser mi hermana. ¿Tu hermana? Orfeus, qué vida más complicada. Dímelo a mí. Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora 3 enemigos, y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero, hemos de ir a Andros. ¡A Andros, pues! Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras al barco. ¿A qué te refieres? Que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. Y no me lo podrías haber dicho. Bueno, vamos a mejorar el barco, ¿vale? Vale, miembro del culto tenemos... Tenemos uno nuevo. Seguiré a Deimos hasta el inframundo y mis hordas nos acompañarán. Vale, necesitamos subir de nivel, ¿eh? ¡Antes de zarpar! Defensa de la tripulación, resistencia de los remeros. Vale, vamos a mejorar los remeros. Poseidón, ¿de dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y esto nos hace. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! Podemos mejorar el casco de un barco. La estructura se encuentra en una isla de Andros, está en la parte del oeste del bosque abandonado, la entrada está custodiada por una gran puerta, vale. Dios, ¿qué hacéis, loco? Vamos a calmarnos y vamos allá. Vamos a ver a qué isla tenemos que ir. Vale. Comandante.
Vamos muy lento, no sé qué pasa. Si ahí pudiéramos bajarnos. Sí, ahí nos podemos bajar y aquí está el... Sí, creo que sí, A ver si nos quitan el conflicto. ¡Flechas listas! ¡Adelante! ¡Listos para disparar! ¡Vamos primero! Bueno, 2 horas aquí, a ver... Thank you.
Vamos a acabar con esto también, para que no haya problema. Vale, ahora no va a haber problema, venga, se acabó. No nos dejaban entrar en el puerto porque... No nos dejaba entrar en el puerto porque estábamos en batalla. No sé cómo quitarnos de la batalla, pero... Assassin's Creed y su tiempo de carga. Necesito entrar al almacén, pero necesito no. Vale, vamos a hablar con este... ¿Qué pasa aquí? He venido a comprobar los registros de impuestos del almacén, pero no me dejan entrar. No puedo hacer nada por ayudarte. Entiendo. Una vez más tendré que pagar para acelerar el trámite. ¿Cuánto me van a costar los registros? Me temo que esta vez no va a ser posible, Agapio. Los guardias tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga del almacén. Y van a cumplir sus órdenes, amigo mío. Sigue mi consejo. No te acerques al almacén. Por suerte, tu amigo te ha advertido. Es tan corrupto como todo el mundo en Eurea. Me temo que no queda nadie honrado. Algunos mercenarios no somos canallas. Puedes fiarte de mí. Eso está por ver. ¿Por qué hay tanta corrupción? Un grupo llamado La Daga está asfixiando a Eurea con su codicia. Controlan el país mediante sobornos y chantajes. Por eso necesito los registros de impuestos del almacén. Estoy siguiendo el rastro de unos documentos y creo que obtendré las pruebas para averiguar quién está detrás de todo esto. Pero estoy mayor para entrar a robar en un almacén. Está la seta esta, ¿eh? Guardias. Quizá lo harías tú a cambio de unos dracmas. Te conseguiré los registros. Puede que aún haya alguien digno de confianza en Eurea. Buscaré los registros. Los guardias no serán un obstáculo. Aunque lo sean, para que Eurea sobreviva, hay que acabar con la corrupción y con quienes de ella participan. Te esperaré aquí. Vale. Ahí, si yo robara esto de caqueo... Vamos a ver. Hay por ahí primero... Vamos a ver, hay por ahí primero una zona en la que podemos sincronizar. Vamos a ir primero a la zona de sincronización. Todo lo que podamos sincronizar, todas las atalayas que sincronicemos, nos viene perfecto para... Sube. Sube. Vale. Estamos para arriba. Ahí arriba está, porque además se ve. Vale. Nueva sincronización. Nueva situación. Nueva región. Vamos a ver el mapa, porque me da a mí que hemos aterrizado en un mal sitio. Efectivamente, porque teníamos que ir a Andros. Vale, teníamos que ir a Andros y nos hemos quedado ahí en Eueva.
que no está mal, pero tenemos que ir para allá. Así que vamos a Andros con un viaje rápido al barco. Bueno, pues ya que estamos en el barco, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y ya el próximo, pues, le hemos pegado un buen empujón, hemos hecho un par de capítulos. Y nada, y vamos a dejar por aquí el día de hoy.